Hello, hello everybody, students from second grade 8 and B. I am very happy to spend this afternoon with you. I missed you during the last 2 weeks because we didn't have English lesson during two weeks. Good afternoon, everybody. Welcome to the English lesson. It's time to learn English online. Bienvenidos y bienvenidas a cada uno de ustedes. Durante las últimas 2 semanas no tuvimos clases de inglés, los extrañé bastante, pero ahora estoy muy feliz de que ya estemos nuevamente conectados, estamos nuevamente comunicándonos, estamos presentes en esta modalidad de clases online y, como ustedes saben, les traje varias actividades el día de hoy en donde voy a necesitar de la participación de cada uno de ustedes. Es importante tener a mano el libro de la asignatura, también la guía de trabajos que se han cargado a través de las distintas plataformas del blog o Classroom, y también your pencil case with all your supplies, también su estuche con todos sus materiales. We are going to do and complete, and we are going to practice today. Today we are going to practice the different words that we learned during the unit number one, number two, and number three of our book. Hoy día vamos a practicar palabras que hemos aprendido durante todo el primer semestre, la unidad número 1, 2 y la unidad número 3. Así que necesito que estén focused and concentrated, que estén concentrados y enfocados en la clase del día de hoy. But first, we are going to do a short review of the different rules that we have in this kind of lessons. Pero primero vamos a hacer un pequeño repaso de las reglas que tenemos dentro de nuestras clases. It's time to learn English online. Primero, siempre ubicarse en un lugar cómodo, silencioso, libre de distracciones para que puedan estar concentrados. Recuerda encender tu audio, pero a la misma vez silenciar tu micrófono. El profesor va a activar el micrófono de cada uno de ustedes a medida que los va a ir haciendo participar. Así que cuando realice alguna pregunta dirigida a ti. Si tienes un celular o un teléfono móvil, ubícalo de manera horizontal para que puedas visualizar cada una de las imágenes y cada una de las actividades que vamos a ir presentando. Y sigue la clase y escucha con atención y respeto. En medio de la clase puedes pedir la palabra marcando la opción levantar la mano. Pero si marcamos la opción levantar la mano, también es importante marcar la opción bajar la mano después de que ya participemos para que también no nos mantengamos con la mano levantada toda la clase y también le demos la posibilidad a otros niños de también poder participar. ¿Ya? Remember that we are going to do this lesson together, the second grade 8 and B. Recordemos que hacemos las clases juntos, el segundo año A y el segundo año B. ¿Ya? Estas clases están siendo grabadas en este momento para que después las puedan visualizar a través del canal de YouTube de nuestro colegio. Al final de la clase no va a ser grabada, el final de la clase no es grabado y en ese momento pueden activar sus cámaras para que podamos conversar, podamos vernos, podamos divertirnos y también después de la clase nos podamos despedir. Si ven a alguien extraño en la clase, si ven a alguien extraño o alguien que no corresponde, le escriben un chat al profesor para avisar, ¿ya? Informar inmediatamente al profesor o profesora. And here we have the objective for today. Today, the second grade, A and B, we are going to use the book, The Big Surprise, number 2, and the objective says to read, listen, and apply concepts and expressions learned during the units number 1, 2, and 3. Vamos a leer, vamos a escuchar, y vamos a aplicar conceptos que aprendimos durante las unidades 1, 2 y 3. Para esto vamos a corregir conjuntamente la actividad correspondiente a la semana 17, a la semana del 25 de julio. Vamos a ir corrigiendo conjuntamente esa actividad y vamos a ir aplicando las palabras que fuimos aprendiendo durante estas unidades. But first, we are going to do a short game. Primero vamos a hacer un pequeño juego así de habilidad de lectura, de listening skill. Cuando hablamos de listening skill, nos referimos a habilidad de auditiva. ¿Cómo está nuestro oído para escuchar en inglés? The listening significa habilidad auditiva para escuchar en inglés. For that reason, we are going to watch a short scene of a movie that you know. Para esto, vamos a observar en primer lugar una pequeña escena de una película. Se llama Riley's First Date. Riley's First Date, que se refiere a la primera cita de Riley. ¿Quién es Riley? Riley se refiere a la niña, la protagonista de la película Intensamente. A la protagonista de la película Intensamente. Y vamos a ver una pequeña escena donde después vamos a contestar algunas preguntas en base a esta escena.
You have to be concentrated. Tienen que estar concentrados en lo que vamos escuchando, en lo que vamos viendo también. Vean las prendas de ropa que también están usando los personajes y veamos también los colores para que después respondamos unas preguntas en conjunto, ¿ya? Primero voy a proyectar la imagen de la película. Me esperan un minutito. Ya. A ver, quiero que a través del chat me confirmen si están viendo una puerta. El principio del video de una puerta. Que me escriban yes or not. Si me escriben yes, si es que se ve bien la imagen de una puerta, y me escriben no, si es que no se está viendo. Muchas gracias, Florencia. Muchas gracias, Miss Karen, también. Josefa, Elisa, me están diciendo yes. Muchas gracias por avisarme. Yes, adore, me dice Valentina Espinosa. That is correct, adore. Now we are looking at door. Estamos viendo una puerta. Gracias, Mariana. Gracias, José Pino. Entonces, ahora vamos a comenzar a observar esta escena de la película. Ponemos atención. We are going to watch in 4, 5, 3, 2, 1, ready, go. Is Riley here? Ah, una cosa que no les había dicho, the scene we are going to watch, this scene in English. Vamos a ver esta escena en inglés. Por eso ponemos atención a las palabras que vamos a poder ir identificando entre todos. Is Riley here? ¿Is Riley here? ¿Acaso está Riley here en la casa? ¡Get Sí. alert! Four, 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 four. There's a boy. Riley first date, la primera cita de Riley. Boy in my house. I knew she was going skating, but I thought it was with her friends. Why is there a boy in my house? This isn't a date, is it? ¿Por qué está este niño en mi casa? Dice el papá. ¿Por qué está este niño aquí en la casa? What are you looking for, Jordan? Something to steal? Like our daughter? Should we say something? No, no, no. Don't be expecting that. Give him the silent treatment. He's about to crack. I can feel it. Bravo, your dumb hat. Alguien te está mirando, le está diciendo. So, Jordan, what do you like to do for fun? So, Jordan, what would you like to do for fun? Jordan, ¿qué es lo que te gusta hacer para divertirte? Le dijo. ¿Qué cosas te gustan para divertirte? I don't know. Stuff. Oh. Algunas cosas dijo. I play in a band. That's fun. Wait. Yo toco en una banda, le dijo. Yo toco en una banda y es muy entretenido. We were in a band. I was in a band. Y dice el papá de Riley, dice, I was in a band. Yo también estuve en una banda, le dice. Lead guitar. Cool. I rock bass. Era el guitarrista y el niño le dice que era el bajista de la banda. We played a lot of AC/DC. What? Did you leave Jordan with Dad? Mom, this is so embarrassing. ¿Dejaste a Jordan con mi papá? Le dice Riley muy preocupada. Dice, that is embarrassing. Es preocupante. Es vergonzoso. Riley, your father would never do anything. Thank you for watching. Thanks for watching. Y ahora, en base a esta escena que acabamos de ver, en base a esta escena que acabamos de ver, vamos a responder the next question. We are going to respond the next question, the question number one. Son oraciones donde tenemos que ir marcando yes or not, sí o no, sí, si es que es verdadera, yes, en caso que sea verdadera, no, en caso que sea falsa. The sentence number one says, the boy is wearing a cap and a track suit. Dice que el chico está vistiendo a cap and a track suit, yes or not. The number two says, the name of the boy is Jordan. The name of the boy is Jordan, yes or not. Number three says, the boy
and Renly Dad play in a rock band. The boy and Renly Dad play in a rock band. Dice que el chico y el papá de Renly tocan en una banda de rock. Yes or no? And number four says, Renly Mom is not wearing glasses. Renly Mom is not wearing glasses. La mamá de Renly no está vistiendo, usando lentes. Renly Mom is not wearing glasses. Para esto les van a aparecer las preguntas en pantalla. Y mientras las preguntas van a aparecer en pantalla, ustedes tienen que ir marcando la alternativa, yes or no. Se va a iniciar las preguntas en pantalla, se van a iniciar desde ahora, ya. Y mientras aparecen esas preguntas en pantalla, ustedes tienen que leer la oración, tienen que ir respondiendo yes or not en cada una de estas oraciones. Y mientras vamos a visualizar nuevamente la escena para que haya una mejor... para que los pueda apoyar con las respuestas. Is Riley here? Red alert! Las preguntas van a estar durante todo el periodo que dure la escena, que son los 2 minutos de la escena. Van a tener esos 2 minutos para responder en pantalla, tanto en su celular como en su computadora. Ya tengo 4 niños que han ido respondiendo. There's a boy in my house. I knew she was going skating, but I thought it was with her friends. Why is there a boy in my house? This isn't a date, is it? What are you looking for, Jordan? Something to steal? Like our daughter? Should we say something? No. Don't be expecting that. Give him the silent treatment. He's about to crack. I can feel it. What are you looking at? Probably your dumb hat. So, Jordan, what do you like to do for fun? I don't know. Stuff. Oh, I play in a band. That's fun. Wait! We were in a band. I was in a band. Lead guitar. Cool. I rocked bass. We played a lot of AC/DC. What? Did you leave Jordan with Dad? Mom, this is so embarrassing. Riley, your father would never do anything. A ver cómo vamos con la bota, con la marca de las alternativas. Ya tengo la gran mayoría de ustedes que ya fueron marcando las alternativas. Quedan solamente 20 segundos, 20 seconds. Ahora quedan 18 seconds. Quedan solamente 18 segundos para marcar las alternativas que corresponden. 15 seconds. Quedan solamente 15 segundos. Y vamos a después a revisar. We are going to check your answers at the end of this activity. 15, 10 seconds, 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's go. Ya, finalizamos entonces la marca de las alternativas, marcar las alternativas. La gran mayoría de ustedes ya marcó cuál fue su alternativa correcta y vamos a verificar cuáles fueron las alternativas correctas en esta ocasión. A ver, vamos a finalizar en este momento y voy a compartir cuáles fueron las preferencias de ustedes. Esperan un minutito, finalizar la votación y ahora les voy a compartir los resultados. We are going to share the results. Here, the number one says, the boy is wearing cap and track suit. Yes, yes is the correct answer. The boy is wearing a cap. A cap es un gorro and a track suit es un buzo y tenía un polerón de buzo. For that reason, the answer is yes, correct. Number two, the name of the boy is Jordan, correct? Yes, the name of this boy is Jordan. 24 de ustedes acertaron, 24 marcaron que yes, que correspondía a Jordan. Felicitaciones, congratulations for all of you. Number three,
The boy and Riley that play music in a rock band. The boy and Riley that play music in a rock band. The correct answer is yes, correct. Quería decir que el niño y también el papá de Riley tocaban en una banda de rock. Yes, that is correct. That is the correct answer. Aquí estuvo bien pareja la votación o la marca de las alternativas. In the number four says, Riley mom is not wearing glasses. Riley mom is not wearing glasses. Dice que la mamá de Riley no estaba utilizando lentes. Y si observamos la escena con detención, sí, ella sí estaba utilizando lentes. Por lo tanto, the correct answer is no. No. ¿Quiénes de ustedes acertaron? Marcaron la opción no. That is the correct answer. Thank you for participating in this part. Congratulations for all your answers. Felicitaciones por cada una de las respuestas. Congratulations for pay attention. I am very happy to notice that you pay attention to the scene. Estoy muy feliz de que estuvieron atentos a la escena del día de hoy. Posiblemente la próxima semana les traiga otra escena más y felicitaciones también por los resultados de sus alternativas. La gran mayoría marcaron las alternativas correctas. Así que one tick for you, un tick para cada uno de ustedes. Muchas gracias, niños. And now we are going to continue with the rest of the lesson. We are going to continue with the lesson. Vamos a continuar con la clase. Vamos a volver a la presentación y vamos a la siguiente parte. Oh, in the next speaking, we are going to practice speaking skill. La habilidad de speaking es la habilidad para hablar, para leer o para hablar. Entonces, for practicing this skill, we are going to read, and we are going to practice this tongue twister. A tongue twister. What is a tongue twister? Cuando hablamos de una tongue twister, nos referimos a un trabalenguas. A un trabalenguas. ¿Qué dificultad tienen los trabalenguas? Que tienen palabras que al ser repetitivas hace que de repente uno se confunda. Aquí tenemos el siguiente trabalengua que lo vamos a ir practicando y después ustedes van a ir levantando la mano. ¿Quién lo quiere ir repitiendo conmigo? Dice, Betty butter, box on butter, but she say this butter is bitter. Betty butter, box on butter, but she say this butter is bitter. Ustedes también vayan leyendo en su casa en voz alta y que les suene bastante bien. Vamos a ir leyendo todos juntos, lentito primero y después vamos a ir acelerando el ritmo de la lectura. Betty butter, box on butter, but she say this butter is bitter. Betty butter, box on butter, but she say this butter is bitter. And now I would like to know who wants to be the first one in participating in this part. Quiero saber quién esté levantando la mano para participar en esta parte. ¿Quién quiere ser el primero en repetir este trabalengua que tenemos aquí en pantalla? Tenemos a Elisa Sandoval. Elisa Sandoval. Hola. Hello, Elisa. How are you? Bien. Bien, qué bueno, Elisa. ¿Cómo te ha ido? ¿Todo bien? Sí. ¿Sí? Elisa, ¿quieres ser la primera en tratar de repetir este tongue twister que tenemos aquí? Ya. Ya, te escuchamos. Betty butter boat some butter boost say this butter is bitter. Excellent. That sounds very good. Excellent pronunciation. Congratulations for you, Elisa. Muchas gracias. Fuiste la primera y te salió muy bien. Felicitaciones. Excelente. Le damos también todos one clap for your participation. Un aplauso por tu participación. The second one will be the second student in participating in this part will be Cristóbal Flores. Cristóbal Flores, I am trying to activate your microphone. Hello, Cristóbal. Hello, Mister. How are you? Very good. Excellent. That sounds excellent. Please tell me the tongue twister. Try to repeat this tongue twister. Trata de ir repitiendo este tongue twister, Cristóbal. Te escuchamos. Ah, que me dice, me quedó la mano levantada. Ah, ¿se te quedó la mano levantada de la actividad anterior? Sí. Ya, ¿lo quieres intentar más tarde? Ok. Ya, después, practícalo primero y después te activo nuevamente el micrófono. Now, the next one will be Martina Bustos. Martina Bustos. Hello, Martina.
Hello, mister. How are you? Fine. Excellent. That sounds very good. Please, Martina, try to tell me this tongue twister. Cinco. Beauty, butter, box, some, booting, boot, says side, this button is bitter. Excellent. That sounds very good. I am very happy for your progress. Estoy muy feliz de tu progreso. Excelente. Martina, te felicito. You're welcome. Excellent. That sounds excellent. Thank you. And now the next participant will be, Pia Aravena. Pia Aravena. Hello. ¿Cómo estás? Bien. Very good. Qué bueno. Pia, please tell me, ¿pudiste practicar el trabalenguas? Sí. Ya, te escuchamos. Betty Butter, Boat, Some, Butter, Boat, Side, Tear, Tish, Butter, Ish, Bitter. Excellent. That sounds very good. Thank you for your help and your collaboration. You have a very good pronunciation. Felicitaciones, Pia. Te salió muy bien. Muchas gracias. Thank you. Thank you, mister. You're welcome. And now we're going to listen to, vamos a escuchar en esta oportunidad a Martín González. Martín González. Martín, I am trying to activate your microphone. Estoy tratando de activar tu micrófono, Martín, pero no me resulta. A ver, vamos a probar. Voy a intentar por última vez. No resulta activar tu micrófono, Martín. A ver. Hola, mister. Ahora sí. How are you, Martín? ¿Cómo estás? Bien. Ya, Martín. Tenemos aquí la tongue twister y te queremos escuchar. Vamos, inténtalo. Betty Butter Book, Some Butter Boot, She Say, This Butter Is Bitter. Excellent, that sounds excellent. Thank you for your help. And you have a very good pronunciation. You read very fast. Lee muy rápido. Noté que lee muy rápido. Excelente. Muchas gracias, Martín. And now we are going to continue with this tongue twister at the end of the lesson. Ahora lo vamos a seguir practicando y al final de la clase lo vamos a volver a repetir, pero en ese momento lo vamos a repetir todos juntos. Voy a activar el audio de todos juntos. Yo voy a contar desde 3, 2, 1 y todo lo vamos a decir al mismo tiempo. Betty Butter, back some butter, but she say this butter is bitter. Betty Butter, back some butter, but she say this butter is bitter. Thank you for your help and thank you for your participation, boys and girls from second years. And now we're going to do these exercises. Ahora vamos a hacer estos ejercicios que aparecen aquí en pantalla. Estos ejercicios aparecieron en la guía de trabajo de la semana 17. Es de la semana 17, antes de irnos del receso de invierno que tuvimos durante esas dos semanas que no tuvimos clases, se envió este trabajo hacia los hogares a través de las distintas plataformas, en donde teníamos que ir realizando distintas actividades, pero aquí teníamos la posibilidad de marcar cuántos puntos tuvimos en cada una de las actividades. The important things in this case, you are going to check your answer and you are going to write a tick if your answer are correct and you are going to correct your mistakes. Ustedes también van a ir corrigiendo sus errores y a la misma vez también marcando con un tick las que tuvieron buenas o malas. Y en el espacio de aquí arriba, uno tiene el espacio para colocar los puntos. Por ejemplo, 6 marks se refiere a que esta parte tenía 6 puntos. Aquí yo puedo escribir el number 6 en el caso de que las haya tenido todas buenas. Y ahora voy a necesitar, I will need your participation for answering this activity. Voy a necesitar de la participación de ustedes para responder estas preguntas. El primero será José Pino. The first one will be José. José Pino. Hola José, ¿cómo estás? Hello, how are you? Fine. Excellent. José, please tell me, the number one, we can see a boy. This boy is wearing something. Este niño está vistiendo algo. ¿Cuál sería la respuesta? Cap. Cap, excellent. Cap.
Cap se refiere a un jockey. En cambio, la palabra hat, que está al lado, se refiere a un sombrero. Muy bien. Thank you, José. Thank you for your help. Your answer is correct. Thank you. And now the second one will be Florencia Salas. Florencia Salas. Hello, Florencia. ¿Cómo estás? Hola, bien. Florencia, mira, en la number two vemos a esta niña que está vistiendo esa polera. ¿Cómo? ¿Dónde está esa hoja? ¿En el cuaderno o en el libro? Esta estaba en el cuaderno, es la de las hojas del cuaderno. Es de las hojas del cuaderno y se cargó la semana 17, la semana del 25 de julio. Es que yo no la encuentro, pero... ¿No la encuentras? Ya, mientras las buscas, yo después te voy a hacer participar de nuevo, ¿ya? Ya. Now the next participant will be Alen González. Alen González. Alen González. Hello, Alen. How are you? Hello, Mr. Excellent. ¿Cómo estás, Alen? ¿Bien? Sí. Muy bien. Excellent. Ya, yeah. Alen, please tell me, esta niña que aparece aquí en el number two, is she's wearing a tracksuit or t-shirt? T-shirt, that is correct. Está vistiendo una polera. Thank you for your help. And your answer is correct. Excellent. Muchas gracias, Alen. You're welcome. And now the next participant will be Maximiliano Zurita. Maximiliano Zurita. Hello, Maximiliano. Hola, mi... ¿Cómo estás? Bien. Excellent. Number three, Maximiliano. Number three is for you. This boy is wearing socks or shorts? Shorts. That is correct. Thank you, Maximiliano. Thank you for your help. Muy bien. Excelente. Thank you. And now the next participant. Thank you, Maximiliano, for your correct answer. And now the next participant will be Facundo and Raimundo Ramos. Hello, Facundo. Hello, Raimundo. ¿Cómo están? Bien, ¿y usted? How are you there? I am fine, thank you. Estoy bastante bien. Feliz de estar con ustedes esta tarde. Sí. Ya, miren, la number four, la número cuatro va a ir para Facundo, and the number five goes to Raimundo. La número cinco va a ir para Raimundo. Primero empecemos con Facundo. Facundo, please tell me, this dog is wearing scarf or socks? Scarf. A scarf, correct. That is the correct answer. You learned a lot during the last week. Han aprendido bastante, parece. Felicitaciones. Y ahora Raimundo. Raimundo, this boy is wearing shorts or gloves? Gloves, correct. That is the correct answer. Excellent. Thank you for your help and thank you for your participation. Muchas gracias por la participación, niños. De nada, mister. Agradecemos a Facundo y Raimundo por estas respuestas. And now the next one, the number six, goes to Ken Vera. Ken Vera. Hello, Ken. Ken, I am trying to activate your microphone. Estoy tratando de activar tu micrófono, Ken, pero me parece que no se activa. No lo logro activar. A ver, Josefa González. Josefa González. Hello, Josefa. Yeah. Hello, Josefa. How are you? Fine, and you? I'm fine, thank you. Josefa, please tell me, in the number six, we can see this drawing. This drawing belongs to trainers or socks? Trainers, correct. Excellent. That is the correct answer. Thank you, Josefa. Thank you for your help. Muchas gracias por tu ayuda. Agradecemos a Josefa por esa última respuesta y aquí están marcadas las respuestas correctas. Si ustedes las tenían buenas, se van marcando un tick. Si las tenían malas, las van corrigiendo. Y aquí arriba, in this part, you are going to write your points, your marks or points. Ahí arriba se escribe el puntaje que cada uno fue obteniendo. And now we are going to continue with the next part. Vamos a continuar con la siguiente parte. Vamos a borrar los dibujos que hemos hecho en pantalla y vamos a continuar con la siguiente página o la siguiente parte de esta actividad. And the next part, read
circle. We have to see this face and we have to mark and circle the correct answers according to the face parts. Tenemos que ver esta carita que aparece aquí, de esta niña que está sonriendo, y tenemos que ir marcando un tic, tenemos que ir encerrando en un círculo cuál era la alternativa correcta. For example, in the number one, we have the word cheeks and eyes. Voy a necesitar la ayuda de ustedes para ir respondiendo la 1, 2, 3, 4, 5, and 6. The first one will be, cada uno va a responder dos. Cada uno va a ir respondiendo dos. The first one will be Alfredo Rifo. Hello, Alfredo. Hello, Alfredo. Are you there? ¿Me escuchas? Hola, mister. ¿Cómo estás, Alfredo? Bien, mister. Qué bueno, excelente. Alfredo, please tell me, in the number one, what is the correct alternative, cheeks or eyes? Eyes, correct, that is correct. Excellent. And in the number two, what is the correct alternative, cheeks or ears? Cheeks. Excellent. You learned a lot during the first term. Se nota que estuviste aprendiendo bastante, Alfredo. Excelente, te felicito. Muy bien. Thank you for your help and your participation. Gracias por tu participación. Now the next participant will be Mariana Vergara. Mariana Vergara. Estoy tratando de activar tu audio. Hello, Mariana. Hello. Hello, Mariana. How are you? And you? I'm fine, thank you. Mariana, please tell me the answer in the number three. In the number three, we have two alternatives, eyes or teeth. What is the correct? Teeth. Teeth, excellent. Teeth is the correct answer in the number three. And now please tell me the number four. Number four. Number four says hair or ears? Hair. Hair, correct, excellent. Congratulations for your progress. Felicitaciones por tu progreso. Muy bien, Mariana, gracias. And now the next participant will be, Valentina Espinosa. Valentina Espinosa. Hello, Valentina. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, también. Valentina, in the number five, what is the correct answer? Nose or teeth? Nose. Nose is the correct answer. Excellent. And please tell me, also tell me the number six, mouth or tongue? Tongue. Tongue. Very good. This was a little bit of confused because we have mouth and tongue. Esta a lo mejor estaba un poquito más difícil porque apuntabas, claro, algo que estaba dentro de la boca, pero la respuesta correcta era tongue, se refería a la lengua. Muchas gracias por tu participación. Excellent, thank you. You're welcome. Thank you. And here we have all the answer. Number one, eyes. Number two, cheeks. Number three, teeth. Number four, hair. Number five, nose. And number six, tongue. Remember, you have to write your marks or your points here. Remember. You have to write your points. Recuerden que tienen que ir marcando sus puntajes. And now we are going to continue with the next part. The next part says, look at this, everybody. Look at the picture. Read a number. We have to read the sentences and we have to write the correct number according to the sentence. I am going to read and you are going to tell me the number. Yo voy a ir leyendo la oración y ustedes me van a ir diciendo cuál es el número que correspondía. Tenemos seis dibujos y tenemos seis oraciones con un casillero para escribir los números. A ver, vamos a ver quién me va a ir ayudando en esta sección. ¿Quién me va a ir ayudando en esta parte? Tengo levantando la mano a... Pía Bravo. Pía Bravo. Hello, Pía. Hola, mister. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien también. Pia, tell me, in the first one, dice, I am wearing a tracksuit. What is the number there? ¿Cuál sería el número ahí? Es muy fácil, mister, 5. Number, in English? 5. 5, that is correct. Excellent, thank you. Thank you for your help. And you are going to help me with the next one. I am wearing a scarf. I am wearing a scarf. What is the correct number? Easy, mister. It's 3. Number 3, correct.
thank you for your help and thank you for your, and I am very happy with your progress. Estoy muy contento por tu progreso. Estás hablando mucho inglés. You're welcome, mister. You're welcome too. Thank you. And now the next participant will be Simón Bravo. Simón Bravo. Hello, Simón. ¿Cómo Hello, estás? Mister. ¿Cómo Bien. Estás? ¿Bien? Bien. Excelente. Simón, en la siguiente dice, la siguiente oración dice, I am wearing trainers. What is the number there? One. Number one, correct. And the next says, I got a small nose. I got a small nose. What is the correct number? Four. Number four. Four, excellent. Thank you for your participation and your answers Thank are you, correct. Excelente. Muchas gracias por tu energía y por tu participación, Simón. Muchas gracias. Now the next participant will be Antonio Ruiz. Antonio Ruiz. Hello, Hola. Antonio. Hello, Antonio. Es una pregunta. Dime. ¿A qué hora termina la clase? Oh, ¿por qué te quieres ir? No, pregunta. Ah, termina a las 5. Ah, gracias. Sí. Ya, Antonio, la siguiente oración es para ti. Dice, I got a small teeth. I got a small teeth. What is the number? ¿Cuál sería el número ahí? Oh, Antonio nos apagó su micrófono, Antonio. Ya, después te voy a hacer otra pregunta, Antonio. A ver, en la siguiente, Elisa Sandoval, en las dos últimas. Elisa Sandoval. Hola. Hello, Elisa. Hello. Elisa, please tell me, the next one dice, I got a small teeth. What is the answer? Two. I got a small teeth, number two. Are you sure? ¿Estás segura? Recuerda que la palabra teeth significa dientes. Six. Number six, correct. Number six is the correct answer in this box. And the next one says, I got a small mouth. Number two, that is the correct answer. Thank you for your help. Thank you for your answer. Muchas gracias por tu participación y por tus respuestas. Gracias, Elisa. And here we have all the answer. Number five, three, one, four, six, and two. You are going to write a tick next to your answer, and you have to write your points. In this case, we have 6 points, 6 marks. Tenemos que escribirle el puntaje y marcar con un tick o una X. Vamos a borrar las imágenes para pasar a la siguiente actividad, la siguiente parte de esa actividad, y dice así, dice, read a number. We have to read the sentences and write the correct number. Tal cual como el ejercicio anterior, tenemos que ir escribiendo nuevamente los números. The first participant will be, el primer participante que va a decir la respuesta será Manuel. Manuel, Manuel Albornoz. I am trying to activate your microphone, Manuel. Estoy tratando de activar. Ahora sí, Manuel, ¿cómo estás? Bien. Excelente, qué bueno. Manuel, tú me vas a ayudar en esta parte. Vamos a escribir el número en el espacio donde corresponde a la oración. Read a number. Number one says, I like swimming. I like swimming. What is the number there? Number two. What? Number two. Number two, correct. Excellent. Y en la siguiente dice, I like dancing. What is the number? Número one. One, correct. That is the correct answer. Y también la tercera también va a ser para ti. I like reading. Number three. Number three. That is the correct answer. Thank you, Manuel. Thank you. Thank you for your help. I am very happy with your progress. Estoy muy feliz de tu progreso. Excelente. Muchas gracias. Aquí tenemos la respuesta. Marcamos con un tick lo que las tenían buenas. And you are going to write your marks. In this case, we have 3 marks. Tenemos 3 puntos. Ya, vamos a borrar y pasar a la siguiente actividad. Look and write. We have to write the hobbies. This picture shows different hobbies. And you are going to help me with all the hobbies here.
Each one of you is going to tell me two answers. One and two is for one of you, and three and four is for one of you. Ustedes me van a ir ayudando diciendo cuál sería las respuestas en este caso, en estas actividades. A ver, estoy tratando de buscar a alguien que no haya participado, alguien ojalá que no haya participado para que para activarle su micrófono. También invito a los que no han participado a que marquen la opción levantar la mano. Por ejemplo, Simón Sepúlveda no ha levantado la mano, al Rafael tampoco ha levantado la mano. Los invito a la Sofía Gómez también, los invito a que marquen la opción levantar la mano para participar, para que también todos tengan la posibilidad de hablar. Ya, Gaspar Rocco levantó la mano. Gaspar Rocco, hola, mister. Hello, Gaspar, ¿cómo estás? Bien. Excelente, qué bueno, Gaspar. Gaspar, please tell me, number one, what is the correct answer in number one? Stickers, that is correct, stickers. And tell me the number two, what is the answer in the number two? ¿Cuál sería la respuesta en la number two? O dime la number three si es que no te sabe la número dos. ¿Te sabe la number three? No. ¿Y la number four, la número cuatro? No. ¿No? Ya. Pero ya me diste la primera, así que thank you for your help. Thank you for your participation in this part, Gaspar. Gracias por la número uno. Gracias a ti ya tenemos la number one. Ya, Gaspar, thank you. And now the next participant will be, a ver, ojalá alguien que no haya participado anteriormente. No tengo, solamente niños que ya han participado anteriormente. Ya, vamos a ir repitiendo, niños, Alfredo Rifo, nuevamente. Alfredo Rifo. Alfredo, hola, Alfredo, ¿me escuchas? Te escucho perfectamente, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Ya, Alfredo, sí. Number two, what is the correct answer in the number two? Board game. Board game, excellent. Board games. And please tell me the number three. Computer games. Computer games, that is correct. Thank you, thank you. And please, you are going to tell me also the number four. Jigsaw. Excellent. Jigsaw's puzzles. Thank you for your collaboration and your participation. Estoy muy feliz de tu progreso, Alfredo. Excelente. Gracias. You're welcome. Thank you. And here we have all the answer ready, We have all the answer ready to check. And we are going to put a tick if your answer are correct. Tick and tick. And the marks, in this part, you have to complete four marks. Teníamos que completar cuatro puntos. Y ahora, al final de su hojita, aparecía una sección, un casillero, donde aparecía the total score. Your total score se refiere a su puntaje total. Y ahí ustedes tienen que ir contando cada uno de los puntajes para verificar cuántos puntajes tenían. Me parece que esta actividad tenía 25 puntos. Si, por ejemplo, si todos tenían entre 18 o 25 puntos, era porque les había ido muy bien. Es algo para que ustedes pudieran autoevaluarse. ¿Ya? Estoy muy contento, niños, por su participación. And now we are going to continue with the next part, the next activity. Vamos a continuar con otra actividad más, en donde también necesitaré de la colaboración de ustedes. I will need your collaboration. And here we have, tenemos una ruleta. Here we have a rolling game. And you are going to tell me the word according to the rolling game. I am going to click here. I am going to mark the answer. And you are going to tell me the word according to the picture that is pointing the red arrow. Ustedes me van a decir cómo se dice la palabra en inglés de acuerdo al lugar que esté marcando la flecha de color rojo. La flecha de color rojo. Entonces, a ver, ¿quién va a ser el primero en participar? Voy a buscar
Alguien que quiera participar de los primeros en esta parte. A ver, Martina Bustos. Martina Bustos. Hola, mister. Hola, Martina. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, también. Ya, Martina. I am going to roll these dice and you are going to tell me the word. Puede ser una prenda de ropa, puede ser una parte de la carita o también puede ser algún verbo acción. Ya, Martina, tú vas a hacer la primera. The first word is, look at this. The first word is, that word. How do you say that word? Swimming. Swimming, correct. Excellent, thank you. You have 1 point. Tienes un punto. Ya tienes un punto. Gracias, Martina. You're welcome. And now the next one will be Emilia Valdés. Emilia Valdés. Hello, Emilia. Hello, mister. How are you? ¿Cómo estás? Bien. Excelente. Ya, Emilia, voy a hacer girar la ruleta y tú me vas a decir la palabra. En 3, 2, 1. Look at this. And your picture is... Ah, es una parte de nuestra carita. How do you say that word? ¿Cómo se dice? Hair. Excellent, hair. Hair se refiere a nuestro cabello, a nuestro pelo. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilia. Excelente respuesta. And now the next one will be Simón Sepúlveda. Simón Sepúlveda. Simón Sepúlveda. Hola. Hola, Simón, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno. Simón, ya, ¿quieres participar, cierto? Sí. Ya. And now I am going to roll this ball and you are going to tell me the word according to the picture, right? Look at this. 3, 2, 1, and now stop. Please tell me that word. ¿Cómo se dice esa palabra, Simón? Es una prenda de ropa. Sí. Ay, que no. No me acuerdo. Otra oportunidad, pero ahora concentrado. Another opportunity. Look at this. And now your word will be that. That is your word. How do you say that word? ¿Cómo se dice? ¿Aló, Simón, me escuchas? Sí. ¿Sí? ¿Te acuerdas cómo se dice esa o tampoco? No. Ya, ahora tome su cuaderno, búscala y después te activo el micrófono de nuevo, ¿ya? Ya. Ya, así lo hacemos. Ya, Agustina González. Agustina González. Hello, Agustina. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. ¿Cómo te ha ido? ¿Todo bien? Sí. Excelente. Agustina, and now your word will be, ahora tu palabra será, mira la ruleta. You have to look at the roll dice. Mirando a la ruleta, and your word is, esa es tu palabra. How do you say that word? Swimming, correct. Your answer is correct. Ahora, una segunda palabra. Otra oportunidad más. Look at this. And your word is... Ah, es una parte de nuestra carita. How do you say that word? Empieza con la letra T. Teeth, excellent. That is the correct answer. Thank you, Agustina. Thank you for your help. Muchas gracias. Excelente. Thank you and thank you for your participation. Gracias por ir participando también en esta actividad. And now the next participant will be, a ver, vamos a buscar ojalá alguien que no haya participado anteriormente. Y no, en este momento tengo solamente niños que han participado anteriormente. Vamos a activar nuevamente el audio a Kent. Kent. ¿Aló, quién? ¿Me escuchas? Sí.
Yeah, Ken, una palabra para ti. One word for you. Look at this. And three, two, one. Tell me, how do you say that word? ¿Cómo se dice esa palabra? Attraction. ¿Cómo? Singing. Singing. La que es con singing es muy parecida. Es muy parecida. Ya, también es correcta. Singing, porque también significa dance o dancing, pero en este caso está dancing, pero también puede ser singing, porque mucha gente también canta cuando está bailando. Thank you, Ken. Thank you for your help. Muchas gracias por tu ayuda. Y voy a activar por segunda vez el audio a Simón Sepúlveda para que lo intente de nuevo. Simón Sepúlveda. Simón Sepúlveda. No logro activar el audio de Simón Sepúlveda. Ya, niños, ya estamos ya finalizando la clase del día de hoy, pero antes vamos a repetir nuevamente todos juntos el trabalengua que teníamos pendiente. A ver, voy a tratar de ir retrocediendo para buscar el trabalengua que lo vimos anteriormente, y aquí está. Betty Butter bought some butter, but she said this butter is bitter. Betty Butter bought some butter, but she said this butter is bitter. Y ahora voy a activar el audio, van a poder activar el audio cada uno de ustedes para ir repitiendo este tongue twister. Desde ahora van a poder activar su audio en 4, 3, 2, 1. Pueden activar su audio para ir repitiendo todos juntos. Y vamos a comenzar todos juntos. Todos juntos. Comenzamos en 3, 2, 1. Desde ahora, ya. Mister no paró de grabar. Ya, todos juntos. Ahora un poquito más rápido, todos juntos, un poco más rápido. Betty Butter bought some butter, but she said this butter is bitter. Betty Butter bought some butter, but she said this butter is bitter. Ah, pero ¿por qué tan rápido? La última vez, Betty Butter bought some butter, but she said this butter is bitter. La última para finalizar. Ya, niños, esa era la última repetición. I am very happy with your pronunciation. You are reaching a very good pronunciation for your age. Están logrando muy buena pronunciación para el nivel en el que están, así que eso me tiene muy contento. Estoy muy contento por el progreso que han tenido cada uno de ustedes. Now we are finishing this lesson. Estamos finalizando ya la clase de hoy. Vamos a detener la grabación de esta clase. En esta clase practicamos palabras que aprendimos durante the first term, during the unit number 1, 2, and 3. Estuvimos practicando palabras que aprendimos durante las tres primeras unidades. La próxima semana vamos a comenzar una nueva unidad, que es la unidad number 4. Vamos a comenzar ya la unidad number 4 la semana que viene, así que para que también estemos muy atentos. I'll be waiting for you next week here in this kind of lesson through Zoom. Voy a estar esperándolos a cada uno de ustedes que se vuelvan a conectar la próxima semana. Voy a detener la grabación para que podamos vernos y podamos conversar.